Good morning, guys. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? Hola, Hola, buenas buenas noches. noches, muy bien. Hola, buenas noches. Permítanme un momento. Ahí está, mejor. Mi nombre es Luis, Luis Iglesias. Voy a ser su instructor durante las próximas 4 semanas, chicos. Yo sé que aún no es hora, pero estoy ansioso por conocerlos. Tengo grandes expectativas por ustedes. So, déjenme un momento que voy a agregar algo aquí. Aquí está. A ver. Aquí está. Bueno, no me gusta cómo se mira. Veamos el otro. Peor. Permítanme un momento, chicos. Solo denme un momentito. Muy bien, vamos a dar 3 minutos más. Bueno, esta sesión será sin fondo. Bueno, son las. Permítanme un momento, son las 8, chicos. Ya es hora de que la clase comience, pero daremos 3 minutos para que los demás integrantes se reúnan junto con nosotros. Y comenzaremos, pues, como presentando. Las preguntas que vamos a responder será: What's your name? How old are you? And what's your favorite food? Perfecto. Así es que demos 2 minutos más. A las 8:03 comenzaremos con la clase. Permítanme un momentito. Se mira oscuro, ¿verdad? Pero si cambio de posición, pues sigue viendo oscuro. Muy bien, chicos. Un minuto más y comenzaremos la clase. Perfecto, es hora de empezar. Buenas noches, grupo. Mi nombre es Luis Iglesias. Tengo 32 años y seré su instructor por las próximas 4 semanas.
Tengo grandes expectativas sobre ustedes. Una de las metas que siempre me pongo a mi persona con cada grupo es que pueda alcanzar el punto en que puedan mejorar el doble, si de ser posible, sus skills. For that reasons, we will be talking about English in all the class. Vamos a estar hablando en inglés durante la clase. Si no sabemos algo, no se preocupen. Yo también fui estudiante de inglés en tres diferentes academias. Y les digo, fue difícil que yo aprendiera el idioma. Y mírenme ahora, estoy enseñando, o al menos ayudando y guiándolo a ustedes para que lo puedan aprender. No saben cómo decir algo, díganlo en español. No importa, pero procuremos usar inglés. Repito nuevamente, lo primero que vamos a hacer durante esta clase será responder las tres siguientes preguntas. What's your name? How old are you? And what's your favorite dish? ¿O cuál es tu platillo de comida favorita? What's your favorite food? Dejémoslo con food. Muy bien. En ese caso, ¿quién gustaría, algún voluntario que gustaría tomar el primer lugar? No tengan pena. Es más, voy a ser yo el primero. Yo seré el Hi. primero. Ah, perfecto. Y después tú dirás, Tony. Hi. Wow. My name is Tony. How are you? Hi. I'm fine. What about you? ¿Cómo está usted también? ¿Qué hay de ti? Eso dice, what about you? Dígame, What Tony. about you? Ajá, ya. Dígame cómo se encuentra este día. Good. Nice. How old are you, Tony? ¿Qué edad tiene, Tony? 30. Perfect. Vale. Excelente. Thanks. ¿Cuál es su comida favorita? Ajá, Tony. Ya tenemos a la siguiente participante y activa, Alma. Perfecto. Tony, dime, Carne. ¿cuál es su comida favorita? Carne. Carne. Vaya. Les voy a dar un ejemplo de lo que Tony dijo, cómo lo podemos decir. Y le voy a poner la whiteboard para que sigamos ese ejemplo. Permítanme. Esto. Vale. La primera pregunta es, what is your name? Vale. Déjame poner otro color. ¿Alguien me puede decir un color cualquiera? Azul. No, pero ya está azul. Uno que sea diferente en las letras. Ajá. Black. Purple. Pulpo. Vaya, perfecto. Vamos a ponerlo ahí. Vaya. Vamos a comenzar la oración con my. Ya Tony se presentó y dijo, mi nombre es Tony. Lo vamos a poner con el ejemplo de él. Y le vamos a agregar my name is Tony. Primera pregunta. La segunda, le pregunté, ¿qué edad tenía? ¿Alguien sabe cómo se pregunta la edad en inglés? How old are you? ¿Cómo? How old are you? Perfecto, Rodrigo. Excelente. Ya tenemos tercer participante. Permítanme que aquí las preguntas las vamos a escribir en azul y las respuestas en pop. How old are you? Vino Tony y dijo, hey,
April. I am 30 years old. Y bien me puso. I am 30 years old. Perfecto. ¿Alguien se recuerda cuál era la tercera pregunta que dije? Que lo siento, a veces me dan eso. What is your favorite food? Excelente, Beatriz. Bueno, vamos a ver, poner azul y vamos a poner. Uy, no quiere trabajar. Permítame. What's your favorite food? What is your favorite food? ¿Alguien ve algo malo en esta pregunta que acabo de escribir ahí? Le falta el signo al final. Exacto, Rodrigo. ¿Y cómo se dice signo de pregunta en inglés? Vaya, algo que a mí me encanta hacer, señores. Permítanme, me voy a enfocar mejor. Algo que a mí me encanta hacer. ¿Se acuerdan de ese programa que daban en cierto canal nacional que se decía? Ya sé, hay una película de eso que se dice, ¿quién quiere ser? Ajá. Millonario. Perfecto. ¿Se acuerdan que cuando las personas no sabían la respuesta, habían comodines? Sí. Vaya, a mí me gusta dar mucho el comodín del público y el comodín del teacher olvidadizo que pueda que te dé una mala respuesta. Así es que, muy bien, Rodrigo, es tu turno, elegís comodín de el teacher o comodín del público. Yo te sugiero que el del público. El del público. Perfecto. ¿Cómo se dice público? Ah, bueno, antes de eso, Rodrigo, tú vas a escoger una persona del público que te va a ayudar. Ok. Rocío del Carmen Funes. Perfecto. Rocío, ¿se encuentra en clase? Yes. Perfecto, Rocío. ¿Puede, por favor, decirme cómo se dice cuestión mar o ayudarle a su compañero a decirlo? Lo voy a intentar. Dele, dele, no hay problema. Answorthy. No, pero muy bien, participó y eso vale mucho. ¿Quiere intentar nuevamente? No. Le voy a dar el chance a alguien más. ¿Sí? Vaya, perfecto. Muy bien, regresemos a Rodrigo. Rodrigo, ¿puede elegir a alguien más? Ok. Amílcar Alexander Umaña. Amílcar, ¿se encuentra en clase? Sí, aquí me encuentro. Perfecto, Amílcar. Dígame, ¿sabe la respuesta? ¿Puede ayudarle a su compañero con la respuesta, por favor? No sé. No hay problema. Volvemos con Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Nuevamente, un chance más. Y última opción. ¿Qué comodín vas a ocupar ahora? ¿Público o teacher? Teacher. Fíjate que... solo pues Omar. ¿Quién le dijo? ¿Quién dio la respuesta? Yo, Tony. Perfecto, Tony. Excelente. Question mark. Así. Se escribe. Si él, ¿cómo se escribe? Es así. Question mark. Perfecto. Muy bien. ¿Qué fue lo que nos dijo Tony? ¿Cuál era su comida favorita? Meat. Excelente, Rocío. Pero él no me lo dijo así. Ah, meat. No, él me dijo, fue bien genial y me dijo, hey, bro, my favorite food is meat. Excelente.
Bueno, muy bien. Esta es la estructura que vamos a estar utilizando para podernos introducir. Ya conocimos a Tony. Hey, Tony, nice to meet you. Ahora bien, ¿otro voluntario? ¿O quieren dedocráticamente? Ah, bueno, yo creo que sí quieren dedocráticamente. Vamos a dejar de compartir un momento. Permítame, ¿dónde estás? Muy bien, vamos a ver. Tony, ah, ya me acordé, ya había elegido una segunda participante. Alma, su turno. Hi, my name is Alma. Uh-huh. I'm 42 years old. Uh-huh. And my favorite food is chicken. Nice. That's for Alma. Thanks. You're welcome. Ahora, ya teníamos también tercer participante, señores. ¿Quién iba a ser nuestro tercer participante? Iba a ser Rodrigo. Rodrigo, díganos, continúe. Okay. Good night, everybody. My name is Rodrigo Mendoza. I'm 30 years old, and my favorite food is lasagna. Perfect. Muchas gracias. Thank you so much, Rodrigo. Nice to meet you. It's your time to choose the next one. Ahora tú vas a elegir al siguiente participante, ya que no quisieron voluntarios. Y así vamos a ir. Al voluntario que vos escojas, ese mismo va a escoger a la siguiente voluntario. Y así. Ok. Cristian Elías. Cristian, ¿te encuentras entre nosotros? Sí, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muy bien. Responde las preguntas, por favor. My name is Cristian Elías. My heart is 36. Uh-huh. My favorite bit. Uh-huh. Vamos, Cristian, tú puedes, you can do it. Vamos todos, Cristian, 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 Cristian. Vamos. What's your favorite food? A bit. Beef. 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 Bueno, perfecto, está bien. Te aplaudimos, Cristian, pero fíjate que no te escuché muy bien cuál era tu edad. ¿Cómo dijiste que era tu edad? 26 años. Pero aquí, en inglés. English, así, aquí. 26. No, pero decímelo así, ¿cómo está aquí? 26. Vaya. No veo la imagen. No, vaya, muy bien, no ves la imagen. Repetí después de mí. I am 26 years old. Perfecto. Así se dice. Muy bien. Cuando alguien te pregunte la edad, cualquier persona que te pregunte la edad, ten la confianza de decir I am 26 years old. Después de que todos nosotros nos hayamos presentado, les voy a explicar la importancia de cómo llegar a hacer la estructura de estas preguntas y estas respuestas. Muy bien. Permítanme. Muy bien, Cristian. Ahora dime, ¿quién va a ser el siguiente participante? Jenny Elizabeth Calderón. Jennifer, ¿te encuentras entre nosotros? Perdón, Jenny. Hola, sí. Buenas noches, Jenny. Buenas noches. Perfecto. ¿Puedes responder, por favor, las preguntas? Sí, claro. What is your name? My name is Jenny Calderón. How are
are you? Mm-hmm. I am 27 years old. Mm-hmm. What is your favorite food? My favorite food is chicken. Perfect. Vale. Ahora bien, excelente. Le aplaudo porque ocupó una buena estructura. Estructura se le llama a la forma de la oración, porque la oración, creando o no, tiene partes. Tiene un sujeto, un subject, un auxiliary verb, un complement, and other stuff. Pero, dígame, ¿cómo se pronuncia? Ya le voy a marcar aquí esta palabrita. All. Muy bien. Vaya, ahora dígame esta, el, esta, lo que está aquí en rojo, punto. How old. Pero un poco más rápido. How old. Una vez más. How old. Un poquito más rápido. How old. How. How old. How old. How old. How old. Ahora, dígame aparte esta. You. Estas dos. Las dos que están ahí. Are you. Otra vez. Are you. Un poquito más rápido. Are you. Perfecto. Ahora dígame todo de una sola de corrido. How old are you. Más rápido. How old are you. Perfecto. Ven, este es un tip, lo que acabamos de ver. Muchas gracias, Jenny. De cómo poder venir practicar. Uy. Ahí. Permítanme un momento. Bueno. De cómo poder nosotros mejorar nuestra fluidez al momento de hablar. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, pude, teacher, fíjense que yo sí me sé cómo decir las cosas, pero cuando las digo sueno bien, bien robótico, o me tardo mucho, y muchas otras cosas. Muy bien, es normal. Pero cómo poderlo practicar y cómo poder llegar a un grado así de que no tengamos problema al momento de hablarlo, sonar naturales, es eso, practicarlo. Entre más practiquemos frases o preguntas, va a llegar un momento en que hagamos otro tipo de preguntas con las mismas palabras y la vamos a poder pronunciar muy rápido. No tan rápido como las otras, pero sí muy rápido, fluido y natural. Perfecto. Ahora bien, Jenny, elija la siguiente persona. Melissa, chicas. Melissa, ¿se encuentra entre nosotros? Danos una señal, Melissa, si estás entre nosotros. Manifiesta. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Melissa, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Excelente. ¿Puedes responder las preguntas? Ahorita. Yo también me asusté, Jenny, no se preocupe. Ok. Va, dele. ¿Ya? Sí. Ok. My name is Melissa. I'm 34 years old. Mm-hmm. And my favorite food is China food. ¿Será así? Perfecto. Aplausos. Bien, Melissa, vamos bien, vamos bien. Ahora bien, elija la siguiente persona, Melissa. Ok. Helen Penado. Helen, ¿puede ayudarnos? Buenas noches. Sí, claro. Perfecto, permíteme, le pongo la pizarra. Gracias. My name is Helen Penado. Uh-huh. I am 43 years old. My favorite food is spaghetti. Perfecto, excelente. Lo hizo muy bien. Pronunciación. Hay una cosita que vamos a repasar ahorita, pero por lo demás,
lo que es fluidez. Bueno, y confianza. Ahora bien, diga espagueti, no espagueti. 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 Porque espagueti se escribe, pero algunas veces cuando están las dobles T, en el, cuando se habla más que todo de comida italiana, espagueti. My favorite food is spaghetti. Ahora bien, dígame, Helen, ¿quién será la siguiente persona? A ver, Luis Chávez. Ajá, señor Chávez, ¿se encuentra entre nosotros? Señor Chávez. Si estás entre nosotros, danos una señal. No, no está. Hola, hola. Perfecto, señor Luis. ¿Cómo se encuentra? No le había quitado mío, perdón. Muy bien. ¿Puede responder las preguntas? Sí, sí. My name is Luis Chávez. How are you? I am 28 years old. What is your favorite food? My favorite food is meat, too. Nice. Me agradó que le agregó el tú. Un toque muy bueno. Ahora bien, repítame su edad. 28 years old. 30. Bueno, ahora le voy a decir algo. Mire, Luis. Creo que el hecho que se llame Luis es una gran coincidencia porque a mí me costó un mundo al inicio pronunciar Feri. Puchica, pasé años practicando, pero es Feri, 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 Feri. Pero muy bien, lo demás lo dijo excelente. Díganos, señor Luis, ¿quién será el siguiente participante? Vamos a ver. Melissa, chicas. Melissa, ¿se encuentra entre nosotras? Hola, sí. Acabo de hablar. ¿Ya pasó, señor Luis? Sí, perdón. Ya pasé. Gracias, Melissa. Lo que sucede es que me estoy aprendiendo los nombres, señores. Por favor, igual. Me paciencia. ¿Sí? Igual, no hay problema. Muy bien. Ajá, vamos con... Ya pasó Alma, ya pasó el señor Tony, ya pasó Cristian, ya pasó Jenny, ya pasó Helen y Alma. Carlos Roberto. No ha pasado. Señor Roberto, ¿se encuentra entre nosotros? Hi, hi. Hi, Mr. Roberto. ¿Puede ayudarnos con las preguntas? Yes, of course. Perfecto. Dígame. What's your name? My name is Carlos Argueta. How old are you? I am 41 years old. What is your favorite food? My favorite is fish. Mm-hmm. Permítanme, señores, que acabo de ver un enorme error aquí. Aquí está, mejor. My favorite food. My favorite food is. Mira. En tu caso es pescado. My favorite food is fish. Muchas gracias. Ahora muy bien. Elige al siguiente participante, señora Argueta. Pues, vamos. Estamos buscando. Alba Dolores. Alba o Alba. Alba. Alba, Alba, Alba Dolores González. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Good. Excelente. My name is Alba. Ajá. I am 28 years old. Ajá. My favorite is chicken.
My favorite food chicken. Is chicken. Va, pero dígalo completo. My favorite My food. Favorite is food chicken. Food is chicken. Va. Primero, my favorite food. My favorite food chicken. Is chicken. Perfecto. Ahora, vaya. Como veo bastante amante del pollo, no creo que a todos les guste el pollo de la misma manera. Así que les voy a dar algunas formas de cómo se dice diferentes platillos de pollo. Roast chicken o roasted chicken es como pollo asado. También hay barbecue chicken, pollo a la barbacoa. Chicken, pues, chicken barbecue, que es pollo a la barbacoa. Y, ¿cuál es? El teriyaki también es muy bueno. Teriyaki. Uh-huh. With soup. Y with sauce. En sopa y en salsa también es rico. Obviamente, diferentes. No en la misma. Ahora bien, díganos, señorita Alba, ¿quién será el siguiente participante? No sé si ya se logró conectar uno que decía Galaxy. Si no me equivoco, es Naún Rosa. Naún Rosa, ¿te encuentras entre nosotros? Tiene como Galaxy A10, parece. Se está conectando con el audio. Creo que tiene problemas. Medio me estuvo comentando que tiene problemas con audio, pero no sé si logró conectarse. Vaya, dile lo siguiente. Si no puede conectarse con el audio, que me envíe vía chat la respuesta de esa pregunta. Ok, ya le voy a mandar un mensaje. Muchas gracias, Alba. Ahora bien, tienes que escoger a otra persona por Naum. Ya le digo. Beatriz. No sé si ya pasó. Beatriz, ¿te encuentras entre nosotros? Yeah, okay. Good evening, everybody. My name is Beatriz Rodriguez. I am 35 years old. My favorite food is a typical food. Oh. A typical food. Muy buena respuesta. Excelente, Beatriz. Ahora elige a la siguiente víctima, señorita Beatriz. Uh-huh. Se mutió la señora. Ah, perfecto, Rodrigo. Señor Rodrigo, ¿se encuentra entre nosotros? Sí, solo que al inicio participé, pasó. Pero no. Uh-huh. Perdone, señor Rodrigo. Señorita Beatriz, ¿podría elegir a alguien más? No ha pasado ni Teresa, ni Karen, ni el señor Omar, ni el señor Herbert, ni la señorita Ayala. Tampoco el señor... Sí, Ayala. Perfecto, señor Ayala. Su turno. Creo que ya pasó el señor Ayala. Luis. No, Luis Chávez pasó, pero el señor Ayala no. Señor Ayala, no es Armida Ayala. Señorita Armida, ¿puede pasar? Sí, sí, señorita Rocío, dígame. ¿Puedo hacer mi participación si no hay alguien más? Perfecto, excelente. Esa es la actitud, señorita Rocío. Claps for you. Good night, everybody. Uh-huh. My name is Rocío Funes. I am 44 years old. And my favorite food is shrimp. No sé si pronuncio bien los camarones. Shrimp. Perfecto. Excelente. Ahora viene. Aplausos para la señorita Rocío. Thank you. Me agrada esa actitud, señores. Hay una frase que me encanta a mí decirla. No sé qué le pasa a esto. Ah, sí, ya sé qué es. Y es que nosotros nos caemos para aprender a levantarnos. Lo escuché en una película
Pero eso es cierto. Nosotros vamos a cometer mil y un errores, mil y un mistakes at the moment to speak English. Pero no tengan miedo. Es más, sigan ese ejemplo de venir y darse como participante. Ah, no, no me he escogido, no me escogen a mí. Ah, nadie se quiere hacer. Yo. Creo que esa fue la primera frase que aprendí en inglés de mi maestra de inglés, creo que en primer año de bachillerato. Everybody make a mistake. Nice. ¿Ven? No tengamos miedo. Nunca se hace una torta de huevos sin quebrar huevos, señores. Ahora bien, nos falta, señorita Rocío, la señorita Teresa. Eva Méndez creo que tampoco ha participado. Señorita Eva, ¿puede ayudarnos? Hola. Hola. Sí, bueno, a ver si puedo. Perfecto. ¿Puede responder las preguntas? My name is Eva Dinora Méndez. Uh-huh. ¿Qué tal? Solamente, disculpe. No, no se preocupe. Es más, no se preocupe, señorita Eva, que aquí estoy yo y sus compañeros para ayudarle. La siguiente pregunta dice, fíjese aquí, se lo voy a marcar en rojo y por favor, ayudemos. How old are you? Aquí hay un ejemplo. En esta cajita se lo voy a encerrar. Ahora, ¿qué me va a decir usted? Me va a decir casi lo mismo, solo le va a cambiar el número por su edad. I'm 32 años. ¿Lo dijo? No. Va bien. En español. La mitad lo dijo en español. Recuerde que lo tiene que leer casi igual como está ahí. Pero antes de todo, le toca a usted ocupar su comodín. Dígame, señorita Eva, ¿qué quiere? ¿El comodín del teacher o el comodín del público? Yo le sugiero el público. Ay, está bien el público. Elija a alguien del público para que le ayude. Ahorita, permítanme. Armida Ayala. Armida, ¿puedes ayudar a tu compañera? Señorita Armida. Puede estar ocupada. Oh, sí. No puede que esté lloviendo en su sector. Recuerden que últimamente han habido tormentas y eso puede influir mucho en la conexión de escoja a alguien. Puede elegir a alguien. Sí, puede elegir a alguien más. Bueno. Alma Ivette Aguirre Pérez. Señorita Alma, ¿puede ayudarnos? Sí. Yes. Uh-huh. Yes. Muy bien. ¿Cómo yes. se dice 32 en inglés? How do you say? 32. Eso. ¿Cómo dijo, señorita Eva? Repite después de su compañero. 32. ¿Otra vez, Eva? 32. Perfecto. Ahora, volvamos aquí. Léame esta frase, pero en vez de 30, dígame 32. Esta sentence, esta oración, léala. Vale, repita después de mí. I am 32. Years. All. Eso, ya vi que puede. Sí. Ya me emocioné. Ahora vamos con otra. La siguiente. Respóndeme la siguiente. What's your favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food. Exacto. Ahora dígame, ¿qué es lo que le gusta comer a usted?
Mi comida favorita, el pollo, la carne. Todo. Todo, todo. Muy bien. Ahora, porque a usted le gusta todo, va a decir lo siguiente. Ajá. Escoja un color que no sea ni morado ni azul. Amarillo. Esperemos que se mire aquí. No, no se mire. Le voy a poner mejor otro. Un verde le voy a poner porque no se mire el amarillo. Vale. Esto lo van a ver en un módulo siguiente. Pero usted, si usted le gusta todo tipo de comida, puede decir I love all kind of food. I love all kind of food. All food. Bueno, mire, ya la vamos acortando ya la frase más. Y si seguimos practicándolo, lo vamos a decir en una sola frase. Pero, señorita Eva, necesito conocer a sus compañeros, a sus demás compañeros. Yo quisiera quedarme aquí con ustedes 2 horas hablando y enseñándoles, pero necesito conocerlos antes que se acabe la hora. Así es que escoja al siguiente participante. Bueno. Carmen García. Señorita García, ¿ya pasó o no ha pasado? No, no he pasado. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto conocerla, señorita Carmen. ¿Puede ayudarnos con las preguntas? Claro. Perfecto. My name is Carmen García. Uh-huh. I am 38 years old. My favorite food is pupusas. Perfecto. Vamos a alguien más con amor nacional. Perfecto. Siguiente persona, Carmen. Escoja al siguiente víctima. Omar Iván, no sé si ya pasó. Señor Iván, no ha pasado. ¿Puede ayudarnos? Ok. My name is Omar. Uh-huh. I'm 35 years old. My favorite food is pizza. Perfecto. Ah, ya había practicado estas preguntas, ¿verdad, señor Iván? No. Vaya. Puntos que quisiera destacar del señor Iván. Yo sé, todos nos sentimos aterrados cuando vamos a hablar en frente a personas que no conocemos. Es un miedo que creemos que nadie más lo va a entender, pero sepan lo que se siente. Pero si nosotros procuramos creer en nosotros, saber que lo que estamos hablando no es suerte, sino práctica todos los días, llenar la plataforma, practicar con ustedes frente al espejo, repetir las oraciones que leen una y otra vez hasta que las digan como nativo, van a lograr grandes resultados. Ejemplo, el señor Omar tiene una buena fluencia y buena pronunciación. Y una buena confianza. Les puedo asegurar que esos tres aspectos que el señor Iván acaba de demostrarnos han sido de meses de práctica. Pero una de mis metas es que ustedes, todos ustedes que están aquí en esta clase, logren ese avance que él tuvo en meses, en semanas, en esas 4 semanas que van a estar conmigo. Así es que vamos a darle con todo. Siguiente participante, señor Omar, ¿quién será? Teresa Ramírez. Muchas gracias, señor Iván. Señorita Teresa, ¿puede ayudarnos, por favor? Sí, buenas noches.
Buenas noches. My name is Teresa. Uh-huh. I am 49 years old. Uh-huh. My favorite food is the food chili. ¿El qué es su favorite food? Stuffed chili. Stuffed chili. ¿El chili? ¿Chile? Ajá, el chili. ¿Chile relleno? Ah. ¿Eh? ¿No está mal? No, la verdad que hoy usted me enseñó algo nuevo. No sabía que así se decía chile relleno, para ser específico. Ah, bueno, bueno. Pero... Okay. Thank you so much, señorita Teresa. Ya ven que hasta el teacher aprende cosas nuevas. Muchas gracias. Okay. Excelente. Bueno, siguiente gracias. Participante. Voy a elegir a alguien, Teresa, si me lo permite, porque la señorita sí, está Alba está desde hace rato queriendo elegir a su amigo Naum. Desde hace rato se está poniendo en el chat. Naum falta. De acuerdo. Perfecto. Naum. Se encuentra lista. Está en mute. Tiene mute. No se le escucha. Esperemos al señor Naum. No hay problema. Espéreme. Quiero ver si se lo puedo desactivar. Ahí le va a aparecer a usted un mensaje para activar el audio. Solo dele aceptar. Actívelo. Ahí está. Perfecto, señor Naum. Excelente. Good night. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. ¿Puede responder las preguntas, señor Naum? Me las podía poner las preguntas. Ahorita, permítame. Señor Naum, ¿puede ver las preguntas? Sí, ahorita sí. Perfecto. My name is Naum. I am 40 years old. My favorite food is chicken. ¿Chicken o chili? Chicken, pollo. Chicken. Perfecto, señor Naum. Gracias. Okay. Aprecio mucho su disposición. Excelente. Pero gracias. Aquí viene. Todos tenemos que mejorar en algo. Nunca dejamos de aprender. Mire, yo hace un rato aprendí cómo se decía chile relleno. Así es que, repite después de mí. Diga 40. 40. 40. 40. Exacto. 40. 40 years old. My 40. I am. I am 40 years old. I am 40 years old. ¡Eso! I am 40 years old. Exacto. Perfecto. Correcto. Excelente, señor Naum. Perfecto. Okay. Mire, ya va mejorando grandemente. Ven que no es mentira. Ustedes van a mejorar más del doble en estos 4 semanas. Creo que al final voy a terminar aprendiendo de ustedes. Muy bien, señor Naum. Díganos, ¿quién quiere que pase de ahorita? Albita. Ya pasó. Alba. Ya pasó. Ella lo escogió. Ah, ok. Falta, ya le digo quién, Armida Ayala y había alguien más, permítanme. Helen Penado. Creo que solo ellas dos son, y Karen Abigail no ha pasado. Ok, Karen Abigail. ¿Te encuentras entre nosotros, Karen? Hola. Hola. ¿Puedes ayudarme? Sí, te escuchamos, Karen. Sí, buenas noches. My name is Karen. I'm 27 years old. Uh-huh. My favorite food is meat. Perfecto, excelente. Veo que a muchos les gusta también la carne. A nadie le gusta la pizza como a mí, pero bueno, qué bueno. También me gusta la carne, me gustan los asados. Muy bien, señorita Abigail. ¿Puede elegir a la siguiente persona, por favor? Solo lo queda la señorita Ayala. En el bolso. Ella sería. Señorita Ayala, ¿te encuentras entre nosotros? Falto yo, teacher. Ah, lo siento, Herbert. Perdón. Okay. Go ahead. Perdónenme.
dispénseme, es mi primer día con ustedes, lo estoy conociendo. Pero adelante, Herbert. Todo tuyo. What is your name? My name is Herbert. How old are you? I am 29 years old. What is your favorite food? My favorite food is hamburgers. Excelente. Ahora bien, vemos que la señorita Ayala no está disponible. Puede que tenga algún inconveniente. Le voy a hablar sobre mí. My name is Luis Iglesias. I am 31 years old. My favorite food is pizza. I will be your trainer for the next 4 weeks. I have been working at Full Center for 7 years. And this is a second job because I love help people to learn new things, such as English. My main goal is that all of you learn as quick as possible and become a better person as yesterday. O sea, mi meta principal es convertirlo en una mejor persona que ayer. Que hablen así como yo he hablado, o mejor aún. Yo sé que lo van a lograr. Ahora, nos quedan 10 minutos. Nos tardamos mucho en la presentación, pero era más que necesario. Me ha encantado conocerlos. Es un placer verlos. Yo sé que ahorita tengo problemas con la cámara. He tenido muchos problemas con imagen. Pero espero para el día de mañana esto se haya arreglado. Vamos a ver ahorita parte de la plataforma. Muchas gracias, Beatriz. Y hablaremos un poco de las reglas que yo tengo, al menos durante la clase. Muy bien. Por A o B motivo, nosotros vivimos en un país donde los transformadores suelen explotarse, un temblor nos se va la luz, o un camión pasa llevándose los cables. Por eso, si ustedes tienen o se desconectan o dificultades para conectarse a la clase, escriban al grupo. Yo con mucho gusto les estaré enviando a diario imágenes relacionadas con la clase que vimos anteriormente y con la clase que veremos ese día. Eso es uno, en el grupo de WhatsApp. Segundo, mientras estemos en la clase, procuremos tener la plataforma abierta. Yo sé que muchos ocupan sus celulares, no hay problema. Yo sé que los celulares se sobrecalientan y algunos no soportan tener las dos aplicaciones abiertas. Pero sí voy a necesitar que avancen con las plataformas, que al menos la primera semana, es esta, avancemos con la lección 1 y 2, que las logremos completar. Cada uno tiene sus duties, sus obligaciones. Muchos de nosotros trabajamos y muchos otros estudian y trabajan, o solo estudian. Por lo tanto, ustedes son libres de administrar su tiempo, pero antes de que acabe, bueno, en esta semana vamos a cubrir eso. Mi primera clase siempre es suave, como he podido notar, pero las demás sí serán un poquito más intensas. ¿Por qué? Porque yo veo en ustedes un potencial tan grande, pero en serio, los escucho a todos hablar y digo, wow, estos tipos, estas personas van a aprender grandemente y a pasos adelantados. Así es que si hacen eso, estaría feliz. Y segundo, yo cada semana, si ustedes me dicen, mire, teacher, yo tengo problema para poder hablar más rápido, para leer o para esto, para lo otro, me cuesta pronunciar o me cuesta escuchar, ¿qué puedo hacer? Yo con gusto yo les doy los tips. Háganlo en clase, son libres. Y si a ustedes los practican, yo sé que van a mejorar. Muy bien. La primera lección que vamos a ver y que ustedes manejan muy bien es el verbo to be. It's the first lesson. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others. ¿Alguien puede decirme qué significa spells? Apellido. Deletrear. Exacto. Spell es deletrear. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Ahora bien, vamos a elegir a alguien dedocráticamente.
Señorita Carmen, ¿puede ayudarme? Sí, voy a intentar. Perfecto. ¿Me puede deletrear el nombre de Melissa Chicas? Bueno, solo el primer nombre. Yo sé que puede. M. Uh-huh. Eight. No. ¿Dónde está? I. M. L. Sí, L. Ajá, ajá, ajá. Esta se pronuncia como una pregunta, como de las preguntas WH, la que es por qué. Se pronuncia why. 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 Uh-huh. Es. Uh-uh. No. Z. 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 Ajá. No, pero aquí está mal. Hey. Perfecto. Bye. L. L. ¿Alguien más quiere intentar deletrear el nuevamente el nombre de Melissa? ¿Quién dijo yo? Uh-huh. M. Kim. Uh-huh. El. Kim. Why. L. Y. Why. Z. 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 Lee. Z. No. ¿Cómo hacen las abejas? Cuando estabas pequeño, ¿cómo te decía tu profesora de primaria que hacían las abejas? ¿Cómo zumban? ¿Cómo zumban? Sí. 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 Ajá. ¿Y después? Sí. Sí. ¿Y después de la sí, qué va? Ey. Después de la Z, ¿qué va aquí? Después de la última letra de Melissa. Hey. Perfecto. Vaya. Cuando más adelante, cuando tengamos... Sí, dígame, señorita Rocío. Vi que levantó la mano. Señorita Rocío, ¿levantó la mano? Sí, como pidió alguien que participara. Perfecto, señorita Rocío. Usted nos va a ayudar. Pero antes, déjeme... explicar esto. Muy bien. Nos quedan 4 minutos y procuré hacerlo lo más rápido. Más adelante ustedes van a tener algo con su experiencia que se llama vocabulario. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen un vocabulario. Palabras como la que nos dijo la señorita Teresa. ¿Cómo se dice, señorita Teresa, chile relleno? Chile. Exacto. Así, perdón, no, si gusta lo puede escribir en el chat, pero bueno, ese es un vocabulario, yo no lo sabía, es parte de su vocabulario, ya me lo enseñó y ya lo agregué al mío. Cuando van a llegar a ese punto, pero ¿qué quiero dar a entender con esto? Que para deletrear pueden ocupar su vocabulario. Ejemplo, Melissa, M hacen Mary, E hacen elephant, L hacen love, Y as in yes. Z as in zebra. A as in apple. Yo sé que algunas veces vamos a pronunciar palabras que se van a parecer como Z en sí. Se parece. Más si nosotros no hacemos esa vibración. Pero si nosotros agregamos el as is in, o sea, como una comparativo de esa palabra, esa consonant on vowel, la persona va a caer, pues sí, es así. Así podemos deletrear. Yo sé que lo vamos a lograr. Se nos acabó el tiempo, señores, y solo logramos ver esto. Permítame. Solo logramos ver esto. Mañana, por favor, procuremos estar a tiempo. Hoy nos hemos conectado 23. Espero que mañana nos conectemos los mismos 23
Y lo primero que vamos a hacer a las 8:03 va a ser ver este video referente a cómo introducirnos. Vamos a ver el verbo be y también vamos a ver los possessive nouns como my, yours, his, and her. Un video sobre los posesivos. Un pequeño test. Y yo sé que esto hasta aquí vamos a hacer como las 8:40 cuando vayamos por aquí. O menos. Mi misión es llegar hasta aquí. Este de letrea. Uy, ah, pues sí, estábamos hablando del verbo to be. Ya está. Vamos a ver verbo to be y el de letrea. Esas tres cosas. Stop, chill. Perfecto, muchas gracias, Teresa. Le agradezco mucho. Muy bien, señores, nos queda un minuto. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la clase? ¿Algo que debemos mejorar? Teacher. Dígame. ¿Y por qué no pone el enlace en el grupo en vez de buscarlo en Gmail? Ajá. ¿De WhatsApp? Claro. Ah, perfecto. Yo por eso me conecté yo tarde porque no sabía que lo iban a enviar a Gmail. Yo estaba esperando al grupo, como dijeron que en el grupo iba a subir toda la información. Ah, lo siento. Lo que pasa es... Yo no estoy en el grupo. No está en el grupo, muy bien. Aquí está el link, ya son las 9, pero voy a dar un minuto más para que todos ustedes puedan ingresar a ese link y unirse al grupo, y yo con mucho gusto haré. No te preocupes, todo se va a subir ahí. Fue un percance mío, fue mi culpa no haber compartido el link anteriormente. Hay un correo también con todas las indicaciones que si no lo tiene en la bandeja de entrada, dijeron que se podía ir a spam, que lo usáramos ahí. Él lo encontró, pero lastimosamente lo encontró tarde. Pero no te preocupes, el primer día todos cometemos errores. Todos, todos. Así es que, por favor, si digan aún. Para estar, para que me agreguen el grupo, perdón, ¿cómo dijo que? Vaya. Para que aparezca en el grupo. Métese el chat de WhatsApp. Zoom. Ahí sí, en el chat de Zoom, ahí envía un link. Ah, ok. Métese ahí y ahí se va a agregar. Ah, ok. ¿Ya lo vio? Sí, ya lo vi. ¿Ya le pegó ahí clic? Ya, ahorita le di clic. ¿Ya se está agregando? Sí, ahorita me está cargando, que tengo un poco lento. Me sale unirse al chat, ok. Exacto, ahí vamos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, gracias. No se preocupe, que estamos para ayudarnos todos. Preguntas, consejos, observaciones, lo que sea, señores. Estoy abierto a sugerencias. ¿Va a dejar tareas, teacher? De vez en cuando. Hoy no, primer día. O sea, lo que sí les voy a decir es que, por favor, avancen. Mañana vean si pueden llegar al menos a la mitad de la unidad 1, porque sí vamos a ver un poquito más de la unidad 1, porque eso lo vamos a tener martes, miércoles, jueves, para terminar esas dos unidades. Tenemos que ver en 3 días 2 unidades. Por favor. Sí, dígame. Todo ese material, ¿a dónde lo podemos encontrar? Pues yo lastimosamente me conecté muy tarde. En la plataforma, Herbert, no te preocupes. Ok, gracias. Sí, ahí te llegó a ti un correo, como dijo Rocío, con toda la información, y ahí te dice un URL de la plataforma de aprendizaje. Le das clic ahí, te vas a logar con tu información que ingresaste, que es tu correo y tu contraseña, y vas a hacer la plataforma. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Rocío, ¿quieres? Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de la plataforma, yo ayer estuve viendo, solo es ver los videos y ahí se hace un check verde. ¿Ese es el avance? Sí. Solo ¿sobre eso no hay que hacer alguna tarea? Ahí, después de ver cierta cantidad de videos, te va a aparecer como un check knowledge, que es un chequeo de conocimiento. Ahí tú vas a responder esas preguntas referente a lo que ya viste en el video. Y antes del video te aparece una etiquetita que te dice, en this lesson you will learn, y te dice lo que vas a leer, a aprender. Eso, ese
tema que vas a aprender, tú puedes venir y buscar información si lo deseas, que no va a ser muy necesario porque yo les estaré enviando imágenes a diario o al menos un PDF por semana con todas las imágenes que vamos a ver. Me gusta hacerlo más a diario porque yo sé que algunos de ustedes son bien intensos con los estudios y si les doy un PDF, en la misma noche lo van a leer y lo van a estudiar y lo van a repasar y lo van a tener listo y pues, así no se vale. Muy bien, ya son las 4, señores, ya les robé 4 minutos. Pasen feliz noche, les aprecio mucho y por favor, be on time tomorrow. Gracias. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night.